Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Bienvenidos a este espacio el día de hoy en Silao con el candidato de Morena a la alcaldía, Carlos García, quien además es alcalde interino y busca la elección consecutiva. ¿Cómo estás? Muy bien, Carmen, muchas gracias. Gracias a Zona Franca por esta entrevista. Y bueno, mira, pues estamos prácticamente en la campaña. Esta campaña tiene 9 semanas. Sí, y ya, casi Estamos estamos, prácticamente acabamos. ya Sí. arrancando la semana número 8. La verdad es que yo estoy muy contento con esta campaña, una campaña complicada, si tú quieres, porque pues a lo mejor tienes muchos. El ser un candidato que se reelige tiene Claro. muchos pros y muchos contras, ¿no? Entonces, los pros es que nosotros, en 2 años, nosotros cuando llegamos teníamos un presupuesto agotado de 600 millones de pesos. ¿Agotado por qué? Porque entras en octubre y te dicen, oye, nada más que con la novedad de que ya no hay dinero. Es hasta enero. Ya está Sí. enero, entonces no hay para pagar aguinaldos, no hay para eso, no hay para nada, no hay nada. Además, una deuda de 140 millones. Que esa deuda de 140 millones estaban ahí los ahorros de los trabajadores. Entonces, los trabajadores estaban pues, con las uñas afuera porque dijeron, ¿dónde están nuestros ahorros? Dije, pues yo no los quité, los quitaron los demás, ¿verdad? Mantuve un programa en la administración que se llamaba Presidente en tu colonia, Presidente en tu comunidad, Presidente en la industria, Presidente en la escuela. Y eso me permitió salir, Cercanía. salir, 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 estar en la calle, porque a mí no me gusta ser un presidente de escritorio, ¿no? Entonces yo estaba siempre en la calle y de repente te das cuenta de cosas que dices, esto no lo vi en campaña. Pero, por ejemplo, hay colonias muy céntricas como la López Mateos, que 2 calles le faltaban drenaje. Y dices, no puede ser que aquí En en el el centro de la centro de la ciudad, ciudad le ajá. falte drenaje, ¿verdad? Y la Sí. gente o sea, le brotaba el drenaje ahí, ¿no? Hay una colonia que es la Independencia, que aquí en Silao son muy famosos los mariscos de allá de la salida de Guanajuato, Mariscos Reyes. Atrás de esa colonia no tiene drenaje. Y dices, no puede ser que aquí no tiene drenaje, ¿no? Entonces, igual a eso, pues pasaba en comunidades que son muy visitadas, muy céntricas, como la comunidad de Nápoles, que está justo atrás de Puerto Interior, y que es una comunidad en donde mucha gente de Puerto Interior, obreros, trabajadores, directivos, van a comer porque hacen una comida muy sabrosa, pero no tienen drenaje. Entonces dices, ¿cómo le hacen para lavar, para eso, para lo otro? O sea, Necesidades básicas, necesidades ¿no? Al básicas, ¿no? final. Entonces, pues nosotros nos dedicamos a hacer cosas que normalmente un presidente municipal no le gusta hacer, que es agua, luz y drenaje. ¿Por qué? Porque son obras que haces mucho ruido Claro. y te genera pocas nueces, ¿no? Como dicen, o sea, No es tan visible, no es no es un tan puente, visible. no es Entonces una haces, obra. Sí. haces un agujero que genera molestias y le genera molestias a las personas que transitan todos los días por ahí. Claro. Pero la persona que vive ahí, cuando le jala al WC y se va, cuando abre la llave y sale el agua, cuando pasan ese tipo de cosas, pues dices, oye, les cambias la vida totalmente, ¿no? Y una vez hecho esto que ya se logró en casi 3 años, ¿cuál ha sido la respuesta de los ciudadanos? Es decir, ahora otra vez visitando el municipio, pero en campaña, ¿qué dicen? ¿Cuáles son los aspectos positivos y también a lo mejor algunas quejas o sugerencias? Porque bueno, no Sí, se puede hacer todo en 3 años, ¿no? mira, el otro día un reportero me decía, oye, Carlos, es difícil sacarlo en 3 años. Le dije, sí, es muy difícil. Yo creo que otros 3 años es muy bueno. Y yo le comentaba el tema, por ejemplo, de España, en el sur de España, que conozco muy bien todo ese modelo. Están los modelos regionales, está eso, el otro. Pero un presidente municipal puede durar 30 años de presidente si es un buen presidente, ¿no? Y cada 4 años se está reeligiendo, 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 y ahí se la lleva. Y la gente los quiere y los respeta. Y además es un modelo interesante porque, por ejemplo, a mí me tocó conocer al presidente de Granada, España, que era un maestro, y ese maestro se pasó de presidente con el mismo sueldo de maestro, o sea, porque ya le pagaba el Estado, entonces se pasa ya, ¿no? Y lo quiere muchísimo la gente porque está todo el día con ellos y todo eso. Pero lo que voy es que sí, sí es una. Sí es complicado hacer una reelección, pero también te trae muchas satisfacciones porque, mira, por ejemplo, nos ha pasado en la mayoría de las colonias, hace 3 años Morena era
Híjole, todo lo que dicen en las redes sociales que el anticristo y que va a ser Venezuela y que es, no es cierto. O sea, hoy los números de Morena son muy buenos. Hoy tenemos, todo el mundo decía que el dólar sí iba a 60 pesos, está en 16 pesos. O sea, la verdad es que ha habido muy buena atracción de inversiones, ha habido muchas cosas. Que el petróleo, que eso, que el otro. Dices, no hay un país de primer mundo, excepto Japón, que no tenga petróleo. ¿Y por qué? Porque a lo mejor no es necesario refinar gasolinas, a lo mejor sí nos vamos a ir a la electromovilidad, pero si tú volteas alrededor, el 60% de las cosas son hechas con petróleo, entonces qué mejor que tener esa materia prima, ¿no? Y entonces, bueno, pues a nosotros nos pasó eso, y yo recuerdo, por ejemplo, colonias como la Javier Mina, hace 3 años nos malatendieron 7 personas. Mal atendieron, ¿eh? Eso, abajo de un arbolito ahí, no, pues ya veremos si ya A es ver, el sí. otro, a ver si es cierto. Así. Hasta que le dije a la presidenta de la colonia, le dije, Gloria, confía en mí y de veras nos sirve. Y sobre todo, fíjate que una de las cosas muy importantes que nosotros hemos puesto son dos cosas muy centrales. Una, que el eje de todas las acciones que hacemos nosotros es la familia. Si no pensamos en la familia de Silao, sobre todo porque hay un tejido social muy desquebrajado en Silao y en todo Guanajuato, pues tenemos que pensar en ese eje que es la familia, ¿no? Luego, la otra parte que nosotros hemos dedicado mucho del tiempo es en rescatar el orgullo de ser silaoense. Silao se había convertido, bueno, Silao es uno de los municipios más antiguos de todo Guanajuato. Uno de los donde llegó el primero el ferrocarril, donde llegó el porfiriato, donde creció y fue todo un tema, era el granero de México y todo esto. Y de pronto, por su posición geográfica importante, era muy importante y resulta que de repente se fue apagando, apagando, nos cae la inundación de Silao hace 40 años y se perdió la identidad de Silao, se perdió la identidad de las Limas, la identidad de muchas cosas, ¿no? Entonces nosotros hemos tratado de rescatar a ese Silao con cosas como decir, bueno, el cine Montes que estaba en el principio, o sea, lo veías por cualquier lado que vinieras, porque estaba en el mero centro de Silao y entrabas por el Obregón o por 5 de Mayo y lo Y ahí va a veías. estar. Y siempre veías un edificio polvoriento, grafiteado, sucio. Y, oye, ¿por qué está así? Pues, así está. Entonces nosotros nos dijimos, vamos a hacer un teatro. Y hoy tenemos un teatro muy digno para Silao. Por ejemplo, tenemos el Parque Los Eucaliptos. Pues era un parque que cuando yo llegué en octubre me dijeron, oye, nos regalábamos árboles, hay que sembrarlos. ¿En dónde? En los eucaliptos. Le dije, pues ¿para qué los sembramos? Se van a secar, ya viene el invierno. Mejor primero vamos a meter agua y luego los sembramos. Claro, buscar el momento oportuno, ¿no? No, y le pusimos un tanque elevado Sí. con agua tratada y hoy el parque, los 365 días del año, está verde, está con pistas para correr, lo iluminamos, le pusimos seguridad, le pusimos palapas. Lo hicimos familiar, la gente va a hacer carnes asadas, o sea, está padrísimo el parque. Y entonces estamos rescatando ese orgullo de ser silaoenses. En Silao había una lámpara amarilla de esas Sí. de vapor de sodio aquí, a 100 metros otra, a 200 metros otra. Y yo dije, bueno, parece que estamos en tinieblas, en el tiempo del oeste, ¿verdad? Entonces Sí, dije, oye, ¿cuántas muy lámparas hay raro. aquí en Silao? Ajá. Pues 12 mil, vamos a cambiarlas todas. Dijeron, estás loco, eso, no, no se puede eso. Sí. Llevamos 14.500 lámparas cambiadas. Entonces, cuando te propones hacer las cosas, la verdad es que sí se puede. Y lo más Sí. importante es que yo creo que estamos logrando esa parte de que la gente de Silao nuevamente vuelva a recobrar La identidad. esa identidad y ese orgullo de ser Y silaoense. bien, ahora ya teniendo estos casi 3 años de experiencia y la posibilidad de una elección consecutiva, ¿qué se haría distinto y qué se mejoraría también? Mira, yo creo que los programas, hay programas como este del presidente en tu colonia, en tu comunidad, en la escuela y en la industria que los vamos a mantener. Hay programas como el de la triple hélice, que es educación, cultura y deporte, lo vamos a mantener porque estamos convencidos que un niño, niña o joven es mejor que tenga un libro, un instrumento musical o un balón para alejarse de las drogas. Vamos a trabajar muy fuerte en el tema de seguridad. Y cuando haces las cosas pensando a futuro, mira, por ejemplo, las lámparas que nosotros pusimos son lámparas de última generación, en donde arriba de esa lámpara puedes poner una cámara. Claro. Y entonces no vamos a poner 14.000 cámaras, ¿verdad? Pero sí vamos a poner cámaras en las bocacalles, en las salidas de las escuelas, en todo esto, ¿no?
para poder tener una mejor visión y poder tener un C4 como C4, ¿no? Cuando nosotros llegamos, había dos patrullas de policías y había 200 policías. Policías. Hoy tenemos 25 patrullas de policías y tenemos casi 300 elementos. Yo quiero en la siguiente administración subir 100 elementos más y otras 25 patrullas. Además, de estas cámaras, el centro C4, pues por lo menos tener unas 2.000 cámaras, pero no solamente en la zona urbana, En toda porque el la país. inseguridad también se siente en la zona, en la zona rural. Entonces, si la inseguridad se siente en la zona rural, pues tendremos que... Si la inseguridad se siente en la zona rural, bueno, pues hay que ir a la zona rural y ponerle sus cámaras, y al cabo, pues vía internet podemos estarlos revisando, ¿no? Entonces, queremos hacer un programa muy importante que se llama Escuela Segura. Tú sabes que, por ejemplo, en una escuela, si a esta escuela le toca ir a los niños que viven Alrededor. alrededor de esa escuela. Entonces, no hay nada más valioso para una mamá que su niño vaya y venga con bien a la escuela. Claro. Entonces, Y con seguridad, que hasta lo pueda dejar ir, ¿no? Solito, a lo con mejor, seguridad decir, regresar. oye, pues yo me acuerdo que yo me iba a la escuela a los 8 años caminando y estaba como a Sí. 15 cuadras de la Sí, sí, escuela, sí. ¿verdad? O sea, y no pasaba nada, o sea, me No abrían había la puerta preocupación, y claro. como perrito, dale, güey, así ya me iba así como de esos burritos a la Ahorita escuela, vengo, ¿no? ya Ahorita voy. vengo y Y te ni cómo ibas, o en la avisar por celular bicicleta ni o algo nada, así. ¿no? Y entonces, esos tiempos es lo que añora la gente, ¿no? Claro, Esos sí. tiempos son los que Esa añora. seguridad, ¿no? Esa seguridad de decir, pues voy y regreso y no pasa nada. La otra parte importante es que hemos hecho una alianza muy importante con el CTIM, CTM, porque ellos también están preocupados por sus trabajadores. Y entonces ellos están preocupados por sus trabajadores y entonces hicimos un programa de 150 paraderos municipales en donde estamos trabajando en conjunto con las empresas, en conjunto con CTIM, para en donde pasan a recoger a los trabajadores, que a veces pasan a las 4 de la mañana, Sí. y dices, bueno, si pasan aquí a los portales de Silao no pasa nada, ¿no? Pero en Pero comunidades si en pasan en sí. una comunidad como Tres Mezquites, que está ahí al lado del río Silao, oscuro a las 4 de la mañana, pues cualquier persona, hombre, mujer o lo que sea, te aseguro que le da pavor estar ahí Sí, esperando se la siente en camioneta, ¿no? riesgo. Entonces, ya colocamos 150, pero dentro del proyecto que tenemos son 450 paraderos. Y yo te aseguro que el día que terminemos los 450, van a faltar más porque Silao sigue creciendo, ¿no? Entonces, en conclusión, ¿qué le sigue doliendo a Silao? La seguridad. ¿Qué le sigue doliendo? La seguridad. Vamos a trabajar muy fuerte sobre el tema de seguridad. Vamos a trabajar muy fuerte sobre el tema de la percepción. Vamos a trabajar muy fuerte para tener una policía profesionalizada. Vamos a tener, quiero ponerles body cam a cada uno de los A los policías polis. para que también se acabe ese tema de decir, oye, pues, Atentó contra mis derechos humanos, atentó ¿no? contra mis Sí. derechos humanos, me pidió mochada, me Claro. Ah, dijo también. eso. O sea, Muchas ahí situaciones. todo queda grabado, todo. Candidato, pues por favor recuérdenos sus redes sociales o donde podemos consultar la agenda y las propuestas completas. Sí, mira, tenemos nuestras redes sociales en Facebook, nosotros tenemos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Twitter, todas las redes sociales, Carlos García, presidente. La verdad es que la que más nos hace Está favor de activa. visitar la gente es en Facebook. Más sin embargo, ya ves que luego hay ciertos segmentos de la población que ven más el Facebook, el Otro Twitter, estilo, esto, el otro. sí. Yo decía, bueno, ¿por qué el Instagram no lo ven los jóvenes? No, no, pues nos visitan más en el Facebook que a jóvenes también, ¿no? Y bueno, pues recordarles que estamos en la semana número 8 ya de la elección. La próxima semana prácticamente estamos Ya terminando la terminan. elección. Nosotros ahorita arrancamos la campaña, una campaña a pie, de puerta por puerta, con mítines en algunas colonias y comunidades. Ahorita estamos en una etapa que le llamamos precierres, en donde invitamos a un grupo de colonias, a un grupo de comunidades, a un lugar. Hoy nos toca visitar una colonia, una comunidad muy, muy querida, que es el Cuecillo, y nos van a acompañar ahí todas las zonas que está en la periferia de Aledañas. Puerto Interior. Y el día 28 tenemos la visita de Claudia Sheinbaum, viene a León. Ayer estuvo en un programa ahí
en la noche ahí de Televisa de tercer grado, que la verdad es que muy bien. Yo la verdad es que veo a una persona muy preparada, muy entera, muy, muy sabiendo qué es lo que requiere el país. Sé que va a ser una gran presidenta. Pues gracias por esta charla con nosotros. Agradecemos el espacio también aquí en Silao. Y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Yo les recuerdo que pueden seguir al candidato en sus redes sociales. Entren a sus redes y entren también a la de todos los que contienden aquí en el municipio de Silao para que puedan comparar propuestas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gracias. Carmen, y gracias aquí a Zona Franca y a sus órdenes. A ustedes les recuerdo que pueden seguir todo nuestro contenido en zonafranca.mx.